¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo diles tu nombre? María Elena Ramos. Yo fui a hacerme los análisis y me pusieron que primero que era prediabética, después que ya estaba en el punto 6.2 y entonces fue cuando los vi por el YouTube y empezó un reto de comida cruda. Fui otra vez al doctor y ya estoy fuera de ese peligro. Ya no está en eso. También me dieron que la presión alta, nunca me tomé sus medicamentos, dieta cruda, aquí estoy. Y bañarse con agua fría. Y dije, otra cosa usted me dio. Pues es que tantos consejos que da usted. Todos, Mayra. Es usted, es que da tantos consejos, hasta para la caída del pelo, que el chile se me quitó la caída de pelo. Y, pero, ¡ay! Me entró al ojo. Oiga, y para mal de ojo no le arregló. No, para eso me tiene que decir ahora. Luego me ¿qué otra cosa fue lo que le dije? Bueno, sí, seguí las instrucciones de ellos, tomé tratamientos con ellos, tomé los jugos para el reflujo, se me quitó también, me digo el jugo. Sí, claro. Apio, perejil y zanahoria con papa cruda. Y también tenía problemas hormonales y me dijo que le pusiera el fenegreco dentro. Y también, y aquí estoy. Entonces, fui otra vez al doctor y ya, pues estoy controlada. No, ya está curada, Marilena. Sí, ya está bien. Doctor, denle un aplauso a Marilena, hombre, porque... Es que mi testimonio es muy grande y mejor sigue él. Serrano. Discúlpame, Vicky. ¿Se acuerda la dieta del reto del mango? Tengo que comer una quesadilla en la noche para poder tener moco otro día. Se me quitó el, no tengo secreción nasal. Se me quitaron las alergias, pero hice la del mango. Hice la dieta del mango. Es que entren a YouTube para que puedan entrar a los retos. Para que puedan entrar a los retos. Hagan caso. Acá la señora, no me sé el nombre, pero ella también dio un curso. También estuvo bueno. Es su tocaya. Ah, sí, María Elena, ¿verdad? Sigan el reto y van a ver que va a venir más seguido él. ¿Cuántas semanas? El reto siempre son de 2 semanas. Puro mango, y acabamos de terminar otro reto hace la semana pasada, ¿verdad? Sí. Terminamos otro reto, pero eso ya era un reto personal. La otra cosa que hay que seguir bien, las monodietas. Ay, es lo más rico. Si ustedes dicen, ay, que se me antojó esta carnita, pero el día siguiente hagan monodieta. Sí, para que se vaya ese taco de carne que se echaron. Bueno, para que vean que no es palero, porque... No. Ellos ni saben, nunca he hablado con ellos. Solo él, yo le hablo, doctor, que ya me acabé el tratamiento. Y ahí va otro tratamiento, pero es todo. Él no me dijeron que hablara esto, yo soy la que estoy hablando. Y si siguiera hablando, no termino. Gracias, María Elena. La receta de ella me la pasa a mí. Ah, yo sé a ella, ahí donde la ven ella... por eso ya la mando con usted. Váyase al YouTube y le mando todo lo del YouTube. Y ella sigue, y ahí está ella. Ella por está gordita y no le decía yo. Toma esto, métete a yo. Ella entró al reto de varias veces. Pero como ella trabaja, se le dificultó. Sí, pero ella se le dificultaba un poquito. Se le dificultaba por los jugos que usted pide cada 2 horas. Otra cosa, yo tengo varios testimonios del escorpionazo para aquellos que sienten que se les duele y que creen que ya tienen el COVID, que ya les pegaron el COVID. 3 días de escorpionazo seguidito y van a ver. Ese jugo que está diciendo ella es el jugo de 7 limones, 3 dientes de ajo, un pedazo de cebolla morada, un cuarto, unas 2-3 ramitas de perejil,
una pizca de sal de grano, una pizca es lo que agarran con tres dedos, y una pizca de chile piquín, el que le llaman escorpionazo. Y si quieren un saborcito así como los mexicanos del chile, échale cuatro chilitos piquín. Porque si le echan cinco, ya pica un poquito. Gracias.